Un asistente personal del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio positivo por COVID-19, confirmó este viernes un alto funcionario de la administración a un medio local. El informe llega un día después de que uno de los ayudantes personales del presidente estadounidense, Donald Trump, dio positivo. La Casa Blanca informó que tanto Trump como Pence se mantienen con buena salud. Trump dio negativo a un test de coronavirus. La víspera, reportes arrojaron que Trump se molestó por el resultado del miembro de su equipo e integrante de la Marina, pero que él junto con otros miembros de alto rango se realizan pruebas de manera regular. Pence y Trump se niegan a usar cubrebocas a pesar de una recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a que los utilicen para evitar la propagación de la cepa en los hospitales y actos públicos a los que asisten.